¿Qué creen? Les tengo una gran sorpresa. Una mujer excelente, actriz, totalmente guapísima, que me encanta cómo actúa, me encanta, soy tu fan. Ivonne Montero, hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, muchas gracias, qué linda. ¡Ay, Muy qué bien, amor, muy bonita! bien. Muy contenta de poder platicar y charlar con ustedes acerca de este proyecto. A ver, platícame, Ivonne, ¿cómo que andas buscando el hombre de tu vida? ¿Verdad? Pues ya ni siquiera sé si es el hombre de mi vida, es el amor de mi vida lo que estoy buscando, porque ya marido he Ya tenido mucho. marido ya tuviste. Parejas ya tuve, sí, exactamente. A ver, Sí, mi reina, platícanos. pues mira. Sí, pues muy padre. Mira, me da mucho gusto poder estar en Guadalajara con este proyecto. Es una obra de teatro que al aire, digo, en cartelera ha estado alrededor de 7, 8 años, en distintas temporadas, y ahora, pues estoy yo en esta temporada que ya estamos por cumplir un año. Yo entré en febrero. Es una comedia que está extraordinaria. Prácticamente somos la comedia número uno en la Ciudad de México. Estamos abriendo temporada, y gira, ¿verdad? Y también en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. Y eso pues no es otra cosa más que el gran resultado que hemos tenido. Es una comedia, te voy a explicar un poquito más o menos de lo que va. Es una comedia maravillosa de tres mujeres que son súper amigas y desde su trinchera pues cada una, ellas son ya de la edad madura, ¿sabes? Ellas ya han experimentado, tienen hijos, unas de ellas, han experimentado el amor, el matrimonio y pues cada quien tiene su historia como todas las mujeres. Aquí en esta puesta en escena, a través de anécdotas, de charlas entre nosotros, en interacción con el público, a través de significaciones del pasado, pues contamos la historia de cada una que ha tenido en esta búsqueda del amor de su vida, ¿sabes? Que han tenido marido, sí, cada una cuenta su experiencia con el marido. Y pues la verdad es que lo tocamos en un tono de comedia muy, muy divertido. Que pareciera que estamos ahí medio señalando al género masculino, pero la verdad es que son anécdotas que muchas mujeres en distintas etapas de nuestra vida hemos vivido, ¿sabes? Entonces es una obra con la que la mujer se puede reflejar muy bien, se puede identificar, y a los hombres pues les darán carcajadas, pues también vernos a nosotros significando a los caballeros, porque también hacemos personajes de hombres. Entonces pues es una comedia bien, bien divertida, corazón. ¿Y esto cuándo va a ser, Ivonne? Platícanos y en dónde. Sí, mira, nos vamos a presentar el próximo viernes 30 de junio en el Teatro Palco. Aquí pongan mucha atención, corazón, porque solamente tenemos una función, ¿sabes? Es una función la que vamos a presentar, que es a las 8:30, y no se la pueden perder por nada del mundo, de verdad, se la súper recomiendo. Hemos tenido llenos totales en las plazas en las que hemos estado, en el teatro también. Entonces, es una obra que además de que es una carcajada y es una comedia, pues también tiene su carga de reflexión, ¿no? Fíjate que esto es bien importante. Pues vamos a invitar a todo nuestro hermoso público, de veras, que no se lo pierdan, va a ser en palco. Y pues vamos a ir a verte, Ivonne, y a todas tus compañeras también. Ay, mi corazón, pues sí, yo te pediría el gran favor que pues en distintas ocasiones nos puedas seguir difundiendo para que la gente se entere. Tú sabes que la labor que hacemos, tanto los medios de comunicación como los artistas, esta mancuerna maravillosa, esa sinergia hace que lleguemos al público y que el público se sienta agradecido y feliz, contento de recibir pues a sus artistas y tener historias, tener entretenimiento, ¿no? Así Entonces, es. pues ya lo saben, no se la pueden perder. Yo te invito a ti Gracias. personalmente, corazón, también para que estés presente en esta obra y puedas de pronto también darnos tu opinión y tu reseña después de que nos veas. Luego platicamos y te invitamos a que vengas aquí a cabina, ¿sale? De mil amores, mi reina, de mil amores. Gracias, Ivonne. Cuídate mucho. Ya están en nuestra plataforma de redes sociales desde ayer. Las estamos anunciando. Estamos Ay. regalando también pase para nuestro público. Y muchas, muchas felicidades y bienvenida a Guadalajara. Muchas gracias, mi reina hermosa. Un beso grande a todo tu público y nos vemos por allá muy, muy pronto, mi gente Claro que sí. tapatía. Gracias. Cuídate Un mucho. abrazo. Saludos. Bye. Bye. Igual, bye. Bye.